Okay, ya, vamos a empezar. Líquidos pleurales. Bueno, el primero que vamos a ver es sobre el líquido pleural y sobre su patología del derrame pleural. ¿En qué consiste? ¿Cómo se va a producir? Bueno, básicamente por un desequilibrio entre las fuerzas de Starling, ¿ya? Esto, si recuerdan en su clase de física, esto ya lo han hecho. Las fuerzas de Starling son cuatro, básicamente. Ese equilibrio entre las fuerzas de Starling son cuatro, ¿de acuerdo? La presión hidrostática y la presión oncótica. Pero aquí la presión hidrostática del capilar, ¿ya? Del vaso sanguíneo. ¿Ok? Y el intersticial. De igual forma en la presión oncótica. El capilar e intersticial, ¿ya? Son cuatro. Entonces va a haber un desequilibrio entre estas cuatro fuerzas, lo que va a producir que haya una salida de líquido hacia el espacio pleural, ¿no? Estas son las. Aquí vemos un diagrama de cómo funciona esto, de cómo es lo normal. Bueno, entonces vemos la presión hidrostática capilar aquí. Y la presión del líquido intersticial. Y estos son la presión oncótica dentro del capilar y esto del intersticio. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre esas fuerzas, mira, aquí tenemos, por ejemplo, los valores, ¿no? 25 menos 6, 28 y 5. Esos son valores aproximados. Entonces, cuando estos ahora están en equilibrio, ¿no? Ahora están en equilibrio. Pero cuando uno de estos varía, ya sea por enfermedades, por un traumatismo, por lo que sea, este equilibrio va a romperse, produciendo que uno de estos, por ejemplo, vamos a suponer que la presión oncótica en el líquido intersticial aumenta, ¿ya? Supongamos que aumenta de aquí. Va a producir entonces que esta disminuya, que esta disminuya, perdón, que esta aumenta y que esta disminuya, ¿no? Entonces, un desequilibrio en cualquiera de estos puntos va a producir que haya una salida de líquido. Una salida o una entrada de líquido. Aquí vemos en qué consiste el espacio pleural. Es el espacio entre las dos capas de la pleura, ¿yo? Y acá va a haber una acumulación de líquido, ¿no? Este es el líquido que va a ser patológico. Que va a producir. Esto, ya saben esto por medicina 1, semen. ¿Qué síntomas va a producir, no? Uno característico, el dolor en punta de costado, ¿no? Característico de derrame pleural, ya. Aquí, esto es lo mismo que este gráfico. Ya. Y aquí. Entonces, ¿por qué mecanismo se va a producir que hay un desequilibrio entre estos factores? Bueno, puede haber un aumento de la presión transpleural por una insuficiencia cardíaca, ¿no? También un aumento de la permeabilidad capilar por derrame paraneumónico, ¿no? También un drenaje linfático alterado, un origen extratorácico también. Entre otras, también aquí infecciones, traumatismos, etcétera, ¿no? Ya, ahora, una vez que ya se produce este derrame, esta acumulación de líquido en el espacio pleural, se tiene que estudiar, ¿de acuerdo? Se tiene que extraer por medio de un procedimiento que se llama toracocentesis y se estudia. ¿Para qué? Para evaluar su
para saber el origen de dónde fue y poder tratar al paciente, porque cada uno de estos tiene una, puede tener un mecanismo diferente, entonces el tratamiento también va a variar, el manejo, tratamiento va a variar. Entonces se tiene que estudiar. Dice, van a clasificar entre dos. Puede ser líquido trasudado o exudado. Puede ser exudado o trasudado. ¿Cómo vamos a entonces a diferenciarlo? Bueno, hay existe unos criterios, ¿ya? Son los llamados criterios de Light, que nos van a ayudar a clasificar el origen de este líquido. ¿Okay? Son criterios bioquímicos que nos hacen diferenciar. Bueno, son tres, básicamente. Para el primero, la proteína del líquido pleura, la relación entre la proteína del líquido pleural y de las proteínas del suero, el LDH de la pleura y el suero, y el LDH en el líquido pleural. ¿De acuerdo? Estos son tres parámetros y cada uno de estos tiene sus valores para poder clasificarlo. Para el exudado, tiene que ser siempre mayor. Estos tienen que recordarlo y para el trasudado, siempre menor. Entonces, en relación a las proteínas, para el exudado tiene que ser mayor a 0.5, para el trasudado, menor a 0.5. Para el LDH, mayor a 0.6. Y trasudado menor a 0.6. Y para el LDH en el líquido pleural, mayor a 2 tercios de los niveles normales en sangre, y aquí menor a 0.2 tercios. Pero, claro, estos son valores que o podemos memorizarlos sin más o podemos razonarlo. ¿Cómo podemos razonarlo? Bueno, entendiendo la fisiopatología, básicamente. Tenemos entonces que, supongamos que estamos en caso de un derrame de tipo exudado. Perdón un momento. Ok, entonces, ya, supongamos que es de una, en un ejemplo de exudado. Entonces, ¿por qué se produce? Bueno, como dijimos, hay cuatro fuerzas que van a impedir que haya una conversión de líquido de un sector a otro, ¿no? En este caso, en el exudado hay una característica de que hay un mayor aumento de proteínas. Hay un mayor aumento de proteínas en comparación del líquido trasudado. Entonces, si hay un mayor aumento de proteínas en el líquido exudado, va a hacer que la relación de proteínas sea mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque en la pleura hay mucho más que en el suero, entonces es mayor. En el trasudado, en cambio, hay poco. Entonces es menor. De igual forma con el LH y en el líquido pleural y en el suero. Entonces, ¿qué va a hacer que estas proteínas, al haber un mayor aumento de proteínas en la pleura, en el líquido pleural, va a hacer que este líquido que está circundante a esta proteína va entonces
Había más, mayor porcentaje de proteínas en el líquido pleural, en el tipo de exudado. ¿Por qué causa se da el tipo de exudado? Bueno, por neoplasias y además por factores intrínsecos del sistema del pulmón. ¿De acuerdo? Son causas internas del pulmón. ¿Ya? En cambio, en el trasudado son causas externas, son más sistémicas, por así decirlo. Aquí directamente al pulmón. ¿Esto pueden recordarlo? Pueden recordarlo de esta manera. Por ejemplo, una infección, por ejemplo, puede ser tuberculosis. Va a ser un derrame de tipo exudado. ¿Por qué? Porque va a haber un mayor aumento de proteínas en el líquido pleural. De igual forma con procesos paraneumónicos, con una infección autoinmune. En cambio, para el trasudado, lo más característico es la falla cardíaca. ¿No? Es algo externo al sistema, perdón, al pulmón. Igual con la cirrosis, el síndrome nefrótico, un problema de hipoalbuminemia, que es algo sistémico, la nutrición, todos esos son factores externos al pulmón. Y el exudado, factores internos. Entonces, de esa forma vamos a valorar. Hay más criterios que, como pueden ser el colesterol, el pH, la glucosa y los leucocitos. También, de todas formas, se cumple eso de que en el colesterol es mayor en el tipo exudado a 60 y en el trasudado es menor. Aquí sí, en el pH. En el pH es más ácido en el tipo exudado y en el tipo trasudado es menor. Yo me acuerdo de esta forma, que todo es mayor en el tipo exudado, pero el pH es menor porque yo me acuerdo de esta forma. Y porque hay un mayor aumento de proteínas, entonces hay una mayor cantidad de aminoácidos, lo que hace que el pH aumente, ¿no? Yo me acuerdo de esa forma, no sé si pueden hacerlo ustedes. Así es que sea más ácido el líquido pleural. Y para el trasudado, como hay menor cantidad, pues es más básico, ¿no? Me relaciona a la glucosa. Aquí también es menor a 1 y aquí es más o menos 1. Y los leucocitos, bueno, aquí son mayor a 5.000 y aquí menor a 1.000. Bueno, ya vimos esto. Relaciona la bilirrubina, colesterol, en este caso, y albúmina. Ya. Para el trasudado, pero vamos a poner el trasudado primero, ¿no? Que vimos que era mayor, y aquí sí, la albúmina sí es menor. Y para el trasudado, menor, y aquí mayor, ¿ya? Entonces, pero esto ya son más, no suelen preguntar esto, sino los tres principales. Tal vez sobre la glucosa y el pH. ¿Ya? Pero además no suelen preguntar. Pero no está de más verlo. Aquí. Ah, bueno, esto es lo normal entonces. Hay, pues existe la presión oncótica y la presión hidrostática, ¿no? Lo normal, hay un equilibrio entre las dos, pero en el exudado, al haber un mayor volumen de proteínas, ya hace que el líquido de esta del vaso sanguíneo salga hacia el intersticio. Sale el intersticio, produciendo que haya una mayor presión aquí, una mayor presión oncótica. ¿Vale? En cambio, en el tipo transudado va a haber un menor aporte, perdón, un menor, menor cantidad de proteínas, lo que hace que haya la presión hidrostática sea mayor. ¿Bien? Ahora, respecto a los aspectos del derrame pleural, tenemos tanto macroscópicos y microscópicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo
Una vez extraemos el líquido pleural, ¿cómo, qué características podemos sacar? Bueno, puede ser, lo primero que nos vamos a ver es, a notar es su color, ¿sí? Su color. Para el, en caso de que sea, por ejemplo, acuoso, tipo amarillo claro, es más probable que, se, de, que sea de una... De un origen trasudado. Si es seroso, es decir, amarillento, es probable que sea un 50% de malignidad o trasudado. En caso de que sea cero hemático, es decir, rojizo, puede ser de tipo trasudado o también por origen maligno. En cambio, si es ya francamente hemático, como la sangre, pues neoplasias son un 10%. De tipo purulento, es decir, con pus, ¿ya? Purulento significa pus, significa que contiene pus, pues es un diagnóstico de empiema, ¿ya? Que significaría que es algo propio del pulmón, entonces es un tipo exudado. ¿Ya? Si es turbio, de tipo amarillento, viscoso u opaco, es probable que sea trasudado. Y si es lechoso, como el suero lipémico, pero menos espeso que la pus. Bueno, como suero lipémico, pero menos espeso que la pus. Esto con respecto a su al aspecto macroscópico. Pero con el aspecto microscópico, bueno, aquí el diagnóstico es más limitado, pero nos vamos a basar básicamente en los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. En respecto a los glóbulos rojos, debe haber. Si hay mayor a 100.000 células por metro cúbico, por milímetro cúbico, se debe medir el hematocrito y si es mayor a 50 en la sangre periférica, significa que fue de causa por un hemotórax. Si, en cambio, con respecto a, la, a los glóbulos blancos, para los trasudados, tiene que... A ver, una cantidad de leucocitos menor a 1.000 y para exudados sin mayor a 1.000. ¿Ya? En los derrames paraneumónicos, esta cantidad aumenta a 10.000. Y si es más de 50.000, pues ya una puede ser por causa de una pancreatitis o por embolismo pulmonar. Ahora, si vemos bastante cantidad de neutrófilos en, esta, en el líquido trasudado, perdón, en el líquido de derrame, si hay bastante cantidad de neutrófilos, puede ser de causa de paraneumótica, por abscesos subnefrénicos, por tromboembolismos, por pancreatitis, por tuberculosis, por LES, por derrame pleural, tipo asbestósico o maligno. Si hay, en cambio, eosinofilia, hemotórax, infarto pulmonar, toracocentesis previas, también parasitosis. Esto lo saben por parasitología, que un aumento de eosinófilos, parásitos. También por hongos, fármacos, pleuritis asbestósica, linfoma de Hodgkin y enfermedades del colágeno, como puede ser el síndrome de Churg-Strauss. De la osa idiopática. En cambio, ya leo linfocitos, bueno, tuberculosis, sobre todo ya más avanzado, también microtórax, neoplasias, linfomas, sarcoidosis o pleuritis reumatoidea crónica, ¿no? Pero principalmente tuberculosis, esto es muy importante. Ya, eso con respecto al líquido pleural. Ahora el siguiente líquido, el líquido acítico. Es una. Va a haber una, un acúmulo de líquido cítico en la cavidad peritoneal. Puede haber por distintas causas. Y de todas formas, igual se tiene que extraer por medio de una paracentesis, se denomina en este caso. En el líquido pleural era para toracocentesis, en cambio en el líquido acítico es para paracentesis, ¿no? Entonces, una vez que lo extraemos, de nuevo, a ver, vamos a evaluar su aspecto. En el caso que sea normal, porque hay una cantidad
normal de líquido cítrico en la cavidad perineal no es que no es todavía patológico, pero cuando hay un acúmulo ya sí es patológico, ¿no? Entonces, si lo sumamos que estaremos antes de que sea, de que haya una acumulación, en lo normal entonces tendría de aspecto límpido, transparente, de color amarillo claro, coagulación obviamente tiene que ser negativa, leucocitos menos a 300, no tiene que haber eritrocitos, la glucosa en un rango de 70 a 100, las proteínas de 0.3 a 4.1, la amilasa de 138 a 404, lactato menos de 25 y el pH tiene que ser ligeramente alcalino, ya mayor a 7.35. Eso con respecto a si al líquido acítico, pero no patológico, normal. Más adelante vamos a ver ya cuando es este patológico. Entonces, ¿por qué se produce de nuevo esta salida del líquido al espacio peritoneal? Bueno, de nuevo por la misma por el mismo desequilibrio de las fuerzas de Starling. ¿Ya? Desequilibrio entre la producción o absorción de las fuerzas de Starling, ¿ya? La presión hidrostática y la oncótica. De nuevo de los capilares hacia el intersticio. Puede tener distintas causas, ¿ya? En caso de que sea un aumento de la presión hidrostática, principalmente una presión hipertensión portal, que va a ser causa de una cirrosis, también por obstrucción de sal al flujo de salida venoso hepático, pericarditis obstructiva, ¿ya? Esto con respecto a la hipertensión portal, esto es muy... Ya, si hay una disminución en cambio de la presión oncótica, rosa, es decir, una hipoalbuminemia, principalmente por un síndrome nefrítico, ¿no? Si recuerdan en la clase 2, me parece, o la 1, no recuerdo. Pero en el síndrome nefrítico había una mayor eliminación de albúmina por la orina, entonces dentro del organismo ya había poca albuminemia, ¿no? Poca albuminemia que producía una mayor producción de lípidos, etc. Bueno, cuando hay un síndrome nefrítico, va a haber una disminución de esta presión oncótica coloidal, lo que va a producir una acumulación en la cavidad peritoneal, pero de tipo de causa por hipoalbuminemia, ¿no? También por desnutrición o enteropatías, perdedores de proteínas. Ya, también puede haber por condiciones malignas como el carcinoma, carcinoma epidermoide, melanoma y mesotelioma. También por infecciones tipo tuberculosis, hongos, parásitos, clamidia, o factores varios como puede ser la citis quilosa, citis pancreática, biliar o enfermedades de los ovarios. Entonces, de nuevo con su estudio, porque todo líquido que se extrae se tiene que estudiar. Entonces, se extraía por medio del procedimiento de paracentesis, como dije. Tiene dos causas, perdón, tiene dos utilidades esta paracentesis. Primero, para liberar la presión de este líquido que está produciendo en el abdomen del paciente, ¿ya? Que está produciendo principalmente dolor, entre otras causas. Entonces, se hace la paracentesis tanto para liberar la presión como para poder diagnosticar peritonitis arterial espontánea, cáncer metastásico, sangre en el espacio peritoneal, etcétera. Es decir, para poder estudiarlo. Entonces, el líquido peritoneal tiene, primero puede tener, como dijimos, la apariencia de líquido, turbidez debido a neutrófilos, lechoso debido a triglicéridos, sanguinolento debido a malignidades pancreáticas o trauma. El paciente tuvo un accidente automovilístico y en el líquido pleural se encuentran eritrocitos, es decir, por el trauma. También color T debido a pancreatitis. Ya. Ahora, aquí también se va a clasificar si es de tipo trasudado o exudado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a clasificarlo? Bueno,
tanto por sus proteínas totales y por el gas, que es la gradiente albuminosérica y el líquido cítrico. Ya, más adelante vamos a ver esto. En caso de que sea exudado el líquido peritoneal, el líquido cítrico, el recuento de células totales y diferenciales va a ser de, en cuanto a la, por los polímorfos nucleados, mayor a 250 por milímetro cúbico para la peritonitis bacteriana espontánea. La glucosa va a ser más baja que en el suero, en peritonitis tuberculosa, en carcinomatosis y de nuevo en la peritonitis bacteriana espontánea. La amilasa, triglicéridos, urea y ADA. También va. Bueno, por ahí nos está pasando detalles. Ya. Entonces, si la relación albuminosérica líquido cítrico es mayor a 11 gramos por litro o 0.1 gramos por decilitro, esto solo varía en la unidad. Bueno, va a sugerir una presión, presencia de hipertensión portal, ¿ya? Con un 90% de probabilidad. Pero si es menor a 11, el paciente no va a presentar hipertensión portal. Entonces, esta gradiente nos ayuda a ver el origen, si es para hipertensión portal o no. Entonces, si es una citis por hipertensión portal, lo principal, una cirrosis, ¿no? Una hepatopatía crónica. También puede ser por cardiopatías, pues, síndrome de Budd-Chiari, metástasis hepáticas masivas, eczema, ¿no? El gradiente albúmina está elevado, pero si no es por hipertensión portal, bueno, por una carcinomatosis peritoneal puede ser, por una tuberculosis, citis pancreática, citis quilosa, síndrome nefrótico, como dije, etcétera, ¿no? Aquí va a tener una gradiente albúmina en bajo. Ya, entonces, acuérdense, si es mayor a 11, cirrosis, que hipertensión portal. Si es menor a 11, ya no es hipertensión portal. Puede ser otras causas, como puede ser peritonitis bacteriana espontánea, TBC, infecciones, etc. Ya, aquí más causas. Ya pueden leer. Está en su teoría este cuadro. Ya, pero lo principal aquí, si es mayor a 11 o 0.1, cirrosis. Si no, carcinomatosis, tuberculosis, infecciones. Ahora, último, líquido sinovial. Bueno, ¿qué es el líquido sinovial? Esta definición, o sea, que eso te diría, es un ultrafiltrado de plasma con la misma concentración iónica, que contiene pocas proteínas y células, pero es rico en ácido hialurónico. Ya es producido por las células sinoviales y es responsable de su viscosidad. De acuerdo. Entonces, el líquido sinovial entonces está todo rojo, que vemos. Ahora, puede ser, bueno, una vez extraemos este líquido cítrico para, perdón, líquido sinovial, vamos a evaluar sus, tenemos su aspecto, este color claro o de amarillo pálido, normal, si este tipo de color, perdón, amarillo intenso, ya este tipo inflamatorio, si es verdoso, infecciones, si es rojizo, sangre, ¿no? Puede ser por artritis hemorrágica o una punción traumática, no sé, hizo mal la punción. Si es túrbido, por un aumento de glóbulos blancos o por fibrina. Si es lechoso, por cristales. Tenemos que hablar también su viscosidad y la polimerización del ácido hialurónico, ¿no? En caso de artritis, va a ser menos viscoso. Y la filancia, bueno. Esto es consiste en formar una hebra desde la punta de la jeringa
Lo normal es obtener una hebra de 4 o 6 centímetros. Esto no lo creo. Entonces, como dijimos, este es el normal. ¿Ya? Esto es por causas inflamatorias. Y esto es de tipo purulento. Puede ser por causas sépticas. Ya. Entonces, este líquido sinovial puede ser de 5 tipos. Puede ser normal, puede ser mecánico, puede ser inflamatorio, séptico u hemorrágico. Cada una de estas características va a clasificar cada una, transparente, como dijimos, y normal, o mecánico. Translúcido, hepático, inflamatorio, opaco, séptico, opaco, tipo hemorrágico, pero va a variar el color. Hemorrágico o rojo, ¿no? Séptico, amarillo blanquecino o verde. Inflamatorio, amarillo blanquecino, de nuevo. Y para mecánico y normal, bueno, amarillo claro. Respecto a su viscosidad, es alta para lo normal y para el tipo mecánico. Y para inflamatorio es variable, para el séptico es bajo, pero hemorrágico no aplica. Y demás. ¿Ya? Para no estar redundando. Ok, entonces, a ver. Si el líquido es de tipo no inflamatorio, puede producirse por trastornos articulares degenerativos, como puede ser la artrosis, y se va a ver claro, amarillo, de buena viscosidad, menos de 1000 leucocitos y menos de 30% de neutrófilos, y la glucosa va a estar normal. Pero si es de origen inflamatorio, de tipo inmunitario, bueno, va a ser por trastornos inmunitarios, por artritis reumatoide, por LES, esclerodermia, por polimitosis, espondilitis anquilosante, fibroma reumática, entonces causas reumáticas, ¿no? Va a ser de tipo turbio y amarillento, escasa viscosidad, leucocitos de 2000 a 75.000, neutrófilos más de 50%, y la concentración de glucosa va a estar disminuida. Pero si es de origen inflamatorio de tipo por inducido por cristales, también puede ser por una gota inducida por cristales o pseudogota, bueno, va a ser de tipo lechoso o turbio. La viscosidad baja, más de 100.000 leucocitos, más de 70% de neutrófilos y glucosa también baja. Y obviamente los cristales. ¿Qué cristales se pueden ver? Bueno, puede ser por ureato monocítico, que es para el patrón lumínico de gota. Cristales de tipo de hidroxiapatita, por inflamación aguda. De colesterol, por inflamación. Oxalato de calcio, de causa renal, cristales de Charcot-Leydig por artritis, perdón, por lupus eritematoso o por sinovitis y por hematodina por hemartrosis. Ya, siguiente, séptico, puede ser por una infección microbiana, va a ser de tipo amarillo verdoso, túrbido. Viscosidad variable, 50.000 a 100.000 leucocitos, más de 75% de neutrófilos, y la glucosa también va a estar disminuida. Y aquí ya se tiene que hacer tensión de Gram y cultivos positivos, ¿no? Para evaluar qué bacterias. Y si es de tipo hemorrágico, bueno, puede ser una lesión traumática, por tumores, por hemofilia, otros trastornos de coagulación, dosis excesiva de coagulante, entonces va a ser del tipo rojo, túrbido, baja viscosidad, leucocitos iguales a los de la sangre, neutrófilos también, y la concentración de glucosa va a estar normal. ¿Ya? Ahora, con respecto a su volumen, en caso de que sea normal, va a ser menor a 0, perdón, a 3.5. Si es inflamatorio y séptico, va a haber un aumento de volumen. La viscosidad en centímetros, bueno, de 3 a 6 en caso de que sea normal, menor a 3 y menor a 3 en caso de que sea séptico e inflamatorio.
color ya dijimos y la cosita también. Ya. Entonces eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, chicos? Si no, les voy a pasar el postes. Todo correcto. Okay, gracias. Entonces, les doy unos 5 minutos, ya. Y regresamos para resolverlo. Ya. Ah, los que son del grupo de Bruno, del otro asesor, no es necesario que lo responda. Ya. Voy a responder si dicen, aunque creo que no les va a permitir enviar la respuesta. No, no, no les va a permitir porque no está su nombre. Pero para practicar nada más, ¿ya? Igual lo vamos a resolver aquí en unos minutos. Para los demás que son de mi grupo, sí, respóndanlo para contar su asistencia. Ya, regresamos en 5 minutos, entonces a las 12, a la 1 y 5, para ya terminar.
Disculpe. El usted no parece, está el chat deshabilitado. Ya, chicos, vamos a hacer. Ya. Entonces, ya, entonces tenemos primero, se tiene el líquido pleural. ¿De dónde se determina que es exudado?
y llama la atención el valor de pH, que es ácido. ¿Con cuál de las siguientes opciones estaría más relacionado? Entonces, tenemos. ¿Sí? Está. Bueno, no importa. Este tipo de exudado. Aquí esto, aquí. Y dice que el pH es ácido, ¿no? Bueno, sí, para ser exudado tiene que ser ácido, ¿no? Menor a 0, 0.3. Y lo que dice es 0.7. Perdón, 7.7. Entonces, puede ser por fármacos como metrotexato, como trembolismo, aunque lo sea recotría, grupo serimetoso, no. Para ser exudado tiene que ser, como dijimos, algo interno del pulmón. En este caso, la tuberculosis es la mejor opción porque tromboembolismo no es algo sistémico. La causa respiratoria tiene muchas causas, no necesariamente tiene que ser respiratorio. Lupus, bueno, sistémico. Entonces, tuberculosis, ya. Se tiene una paciente de 75 años con derrame pleural en el lado derecho y se realiza toracocentesis, en donde se tienen los siguientes resultados, así como pruebas en sangre, proteínas en suero 6.5, proteínas en líquido pleural 3.8, hidrogenasa láctica 350 y en líquido pleural es 420. Frente a que nos encontramos, bueno, entonces vamos a empezar con tuvo un derrame pleural y las proteínas. Las proteínas en suero son 6.5 y líquido pleural 3.8. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a coger el porcentaje de, perdón, el valor de primero líquidos, proteínas en líquido pleural, que serían 3.8, ¿no? Sería 3.8 sobre proteínas en suero, que sería 6.5. 6.5. ¿Ya? Y tenemos que calcular esto. Bueno, entonces sería 38 por 10. 38 y 65, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Es 0.55, 0.58, es decir, más de 0.5, ¿no? Entonces, este tipo de exudado. Tipo de exudado. Y acá hay más. Deshidrogenasa láctica en 350 y en líquido pleural 420. Bueno, podemos también calcularlo por ahí. No, de la misma forma sería deshidrogenasa láctica en sangre 350. Sería 350 sobre 420. No, esto. El de aquí. Tiene que ser esto de aquí. Sería líquido pleural. Sobre. Y seis. Entonces vemos, ¿no? Esto es más de 2.3, perdón, 2 tercios. No los normales en sangre. De todas formas, con el primero salía también más fácil. Bueno, eso es todo. Siguiente. Ante la sospecha de quirotoras por tener un líquido pleural lechoso, el valor de triglicéridos en líquido pleural debe ser de
Esto no sé si lo he hecho. No lo he hecho. Bueno, pero aquí el resultado era mayor 0.0, mayor 100, 110. Esto no sé. No lo he hecho aquí, pero creo que es en la teoría, no me acuerdo. Siguiente. En un paciente mujer de 65 años con derrame pleural de tipo exudado, la etiología que corresponde al derrame será tipo exudado. Bueno, entonces sería de factores internos al pulmón. Entonces, ¿con insuficiencia cardíaca congestiva? No. Nefrótico, no. Cirrosis, tampoco. Hipoalbuminemia severa, no. Tuberculosis, sí. ¿Ya? Por el exudado es algo interno del pulmón. Respecto al líquido pleural de tipo exudado, de nuevo, entonces para exudado era algo interno al pulmón y además sus valores eran siempre mayores, ¿no? Entonces, el cociente entre LH y líquido pleural en suero es menor a 0.6, no. Líquido en el cociente entre el líquido de LH en suero sobre LH en líquido pleural es mayor a 0.6. Bueno, sí. Pero aquí es al revés. ¿De acuerdo? Tiene que ser LH primero en líquido pleural, luego en el suero, ¿no? Vemos aquí. No, primero en pleura sobre el suero. Pero aquí está el suero sobre el pleura. Entonces también. La variante albúmina sérica, albúmina sérica, albúmino líquido pleural es menor a 12. Bueno. Sí. Aquí vemos la. ¿Dónde está? Ya. Para causa exudativa es mayor a, perdón, a menor a 1.1 o a 11 gramos por decilitro. La proteína. Perdón, el cociente de proteína en líquido pleural, proteína en suero, suele ser menor a 0.5, ¿no? Y el valor del LH en líquido pleural suele ser menor a 2 tercios del líquido superior del LH en suero. Un ratito. Ya, entonces, el valor de leche en líquido pleural suele ser menor de 2/3 al líquido. No, tiene que ser mayor, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta es esta. La variante albuminosérica en líquido pleural es menor a 2. ¿Ya? Es menor a 1.1 según la. Según la regla. A 11 a 1.1, pero. Y también varía para dos. Entonces ya, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda respecto a esto, si no, ya habríamos terminado por hoy. ¿Tienen alguna duda o con su algún otro tema anterior para su examen, que creo que es mañana? ¿Cuándo es su examen, chicos? ¿El parcial? Sí, el parcial. El 23. Ah, 23. Ah, falta todavía una semana. Sí, falta todavía. No Ah, sé si creí que era. podríamos hacer un repaso para el examen. Claro, podríamos. Pero me pasan al privado. Exámenes anteriores, ¿no? Para resolverlo. Exámenes anteriores o pasitos puede ser también incluso.
Ya. Y sería tenerlo el próximo domingo, ¿no? El 22. O bueno, vamos viendo. Pero sí, sí puede ser. Entonces, ya, eso sería todo, chicos. Si no es nada, ya terminaríamos. Gracias por asistir. Y también a los del otro grupo. Gracias por asistir. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.